Su nombre es Michael Myers y asesinar es su juego. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los mejores asesinatos de Michael Myers de todos los tiempos. Ok, Linda. Come on out. Para esta lista veremos los asesinatos más emblemáticos del legendario antagonista de la franquicia Halloween. Nos centraremos especialmente en los asesinatos que dejaron un impacto duradero en la saga de Michael Myers, así como en los asesinatos que engloban la aterradora personalidad de The Shape, como también es conocido. Número 10. Aaron y Dana. Halloween. Uno pensaría que trabajar en un podcast de un verdadero crimen habría hecho a estos dos muy cuidadosos. En Halloween de 2018, los personajes Aaron y Dana se encuentran con Michael mientras se prepara para ser transferido a una nueva institución mental. You feel it, don't you, Michael? Cuando Michael inevitablemente escapa, los busca en una gasolinera donde se convierten en una de sus víctimas. Excuse me, sir. Someone's in here. Se acerca lentamente a Dana en un asqueroso baño, deja caer dientes humanos en el suelo delante de ella como un pequeño adelanto de lo que vendrá. Como si esto no fuera suficientemente siniestro, usa la cabeza ensangrentada de Aaron para golpear la puerta del baño. A este tipo nunca le ha faltado creatividad. Número 9. La explosión de la cabeza de John Strode. Halloween, la maldición de Michael Myers. Pocas de las víctimas de Michael se lo merecían como John Strode. El tío adoptivo de la hermana de Michael, Laurie, John es un agente inmobiliario que compra la casa de Myers después de que se demuestra que es invendible. You know. God. Un alcohólico abusivo, John frecuentemente golpea a su familia y está especialmente resentido con su hija Kara. Al regresar del trabajo a casa en Halloween, John se da cuenta de que se fue la luz y baja al sótano a investigar. Después de descubrir que unas sábanas ensangrentadas están obstruyendo la lavadora, John se encuentra con Michael y termina empalado en una caja de fusibles, lo que lo llevó a una muerte explosiva. Número 8. El estrangulamiento fantasmal de Linda. Halloween. No podríamos hacer esta lista sin hablar de Linda. Uno de los personajes más memorables de la película original de Halloween, Linda Vanderklok, era una de las mejores amigas de Laurie Strode y fue interpretada por el ícono de las películas de terror, PJ Souls. Cute, Bob, real cute. Sin saber que su novio Bob ya ha tenido un encuentro mortal con Michael Myers, Linda asume que es Bob vestido de fantasma cuando un demonio con gafas entra en su habitación. Cuando Bob no le responde, decide llamar a Laurie. Linda entonces descubre que su espeluznante visitante tiene intenciones mucho más siniestras. Michael la estranguló hasta matarla con el cable de teléfono mientras Laurie escuchaba, hablando de una muerte inolvidable. Número 7. Karen, la enfermera ahogada en agua hirviendo. Halloween 2. Continuando justo donde la película original terminó, Halloween 2 continúa la crónica de los eventos del regreso a casa de Michael. Mientras acecha a Laurie en un hospital de Haddonfield, Michael comienza a matar a todo el personal del hospital para que nadie pueda protegerla. Cuando la enfermera Karen y el conductor de la ambulancia Bud deciden enloquecerse en la alberca terapéutica del hospital, Michael comete uno de los asesinatos más singulares de la franquicia. Después de estrangular a Bud hasta matarlo, Michael procede a ahogar a Karen en la piscina de agua caliente. Un asesinato que se hace aún más espeluznante por el hecho de que Michael prolonga el sufrimiento escalofriante de Karen. Now, Bud, don't be that way. Número 6. Una horquilla para Spitz y un hacha para Sam. Halloween 5. La venganza de Michael Myers. Si hay algo que se puede decir de las últimas secuelas de Halloween, es que definitivamente se volvieron más creativos con sus asesinatos. Mientras tienen sexo en un granero durante una fiesta de Halloween, Sam y Spitz no saben que están siendo acosados por el loco de Haddonfield. Michael hace un trabajo corto con Spitz empalándolo y luego trae una enorme hacha en tradición de la parca. Aunque Sam trata valientemente de defenderse con la horquilla, Michael la remata con un golpe limpio de su nueva arma. Número 5. Golpear a Kelly con una escopeta. Halloween 4. El regreso de Michael Myers. Si alguna vez te has preguntado por qué Michael Myers no usa un arma para matar a sus víctimas, considera este asesinato como un argumento de su enfoque práctico para asesinar. Cuando Michael regresa a su ciudad natal, los protagonistas se refugian en la casa del comisario de Haddonfield mientras esperan la llegada de la policía estatal.
Cuando la hija del comisario Kelly ofrece un café a un ayudante que vigila la puerta principal, la hace encender una vela para darse cuenta de que ya está muerto. Aunque uno pensaría que Michael simplemente le dispararía con la escopeta del ayudante asesinado, en su lugar opta por un método más espeluznante y golpea a Kelly contra la pared. Le encanta acercarse a la gente mientras trabaja. Número 4. Estrangular y cortar. Halloween. Como la mejor amiga de Laurie Strode, Annie Brackett, era la hija del comisionado de Haddonfield, uno podría haber asumido que sería una de las supervivientes de la película original Halloween. Sin embargo, Annie se convirtió en la víctima de uno de los asesinatos más aterradores de Michael Myers. Atacándola desde el asiento trasero de su coche, Michael intenta estrangular a Annie con una mano mientras ella intenta desesperadamente luchar contra él. A pesar de su resistente lucha, Michael remata a Annie cortándole la garganta con su cuchillo de carnicero. La espeluznante neblina de las ventanas empañadas hace que la muerte de Annie sea aún más espantosa, lo que hace que la película sugiera de un modo menos sutil que Michael podría atacar desde cualquier lugar. Número 3. El ataque de Michael. Halloween. Cuando Halloween llegó a los cines en 2018, los críticos elogiaron la película por devolver a Michael Myers a sus raíces después de tantos años, y este próximo asesinato es un buen ejemplo de por qué. Filmada en una serie de largas tomas, vemos cómo Michael entra a una casa, mata al dueño y encuentra el arma de su elección. En la calle se desarrolla una escena de Halloween muy normal, en la que Michael encaja como uno más. Escuchamos a un vecino ser advertido sobre un intruso, pero a esta hora ya es demasiado tarde. Añadiendo un toque moderno al suspenso del original, este asesinato es probablemente el mejor de la película. Número 2. Apuñalar a la enfermera Daniels. Halloween 2. Di lo que quieras sobre la reimaginación de Rob Zombie de la franquicia Halloween, pero no se puede negar que aportó una horrible intensidad a su visión de Michael Myers. En un homenaje al original Halloween 2, las secuelas de Zombie comienzan con una secuencia similar a la de Laurie Strode siendo perseguida en un hospital por su monstruoso hermano. Posiblemente el asesinato más famoso de la película, una enfermera interpretada por Octavia Spencer, se encuentra en la desafortunada posición de estar entre Michael y Laurie. Lo que le sucede es quizás el asesinato más brutal de toda la franquicia, ya que Michael apuñala repetidamente a la enfermera en un ataque de furia homicida. Con toda la sangre y las tripas que hay en todas las películas de Halloween, es difícil contar solo con 10, así que aquí hay algunas menciones honoríficas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El primer asesinato. Halloween. Todo comenzó con este. Filmada en una sola toma, la primera escena de la película original Halloween lleva a los espectadores a un viaje a la oscuridad a través de los ojos de Michael Myers de 6 años. A través de los agujeros de la máscara de payaso de Michael, el espectador sigue la perspectiva de él mientras saca un enorme cuchillo del cajón de la cocina, sube la escalera y camina hasta llegar a la habitación de su hermana Judith. Mientras Michael entra silenciosamente como un fantasma, Judith, desnuda, se da cuenta de que no está sola, cuando ya es demasiado tarde. Lo que es aún más inquietante por su punto de vista fue el asesinato que dio origen a una leyenda de las películas de terror. ¿Michael? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.